Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Las Joyas del Mundo Pixel. Y hoy hacemos un vídeo especial para muchos, que me imagino que no hayáis podido ver esto así tan completo. Yo soy uno de ellos, es la primera vez que veo esta gran consola, esta Magnavox Odyssey así tan completa. Y es una consola que ha sido un regalito que ha recibido Luis, ¿verdad? Sí, por Navidad. Un regalo maravilloso. Una joyita de Navidad. Muy completo. Y yo, bueno, que no es nada más y nada menos que lo que es la primera consola de la historia. Ya sabéis que Las Joyas del Mundo Pixel nació como una sección de que íbamos a hablar de cosas un poquito raras. Diferentes. Y ahora que ya hemos pegado un repaso más o menos general a lo que son todos los sistemas más o menos conocidos, pues vamos a empezar otra vez a sacar episodios de cositas más diversas, ¿no? Para volver un poquito a lo que es la esencia de la sección. Y bueno, pues comenzamos con esta Magnavox Odyssey, que no me vais a oír demasiado hablar, porque yo solo había visto una en una vitrina. La primera vez que la vi, bueno, por fotos, vídeos y eso, pero la primera vez que la vi en persona fue en la Retro Barcelona hace 3-4 años, por ahí. No es una consola que se vea demasiado, no es una consola que se vea que funciona y no es una consola que sobre todo se vea tan completa como esta. Así que vamos a hacer un vídeo de mano de Luis sobre todo, que esperamos que sea muy especial, y enseñarnos un poquito lo que compone lo que es este pedazo de pack. Sí, esto es el pack que venía de serie de la consola. Esta consola fue lanzada por Magnavox el año 72, creo que se ha llovido. Se ha llovido, perita. Creación de Ralph Baer, que es el padre de los videojuegos, todo el mundo lo considera el padre de los videojuegos, que fue el que creó más o menos el Pong, porque el Pong fue robada la idea por Atari a él, Ralph Baer, y tuvieron problemas tribunales y a juicios y eso, que pagaron una pasta a Baer en su día, pero Atari le daba igual porque ganaba millones con eso. A lo que vamos. Fue sacada en el año 72 por Magnavox. No tuvo mucho éxito porque aparte del precio de su día, que en 1972 eran $100 de la época, había una leyenda urbana que decía que solo funcionaba en televisiones Magnavox. Entonces, como no todo el mundo tiene una televisión Magnavox, pues entonces toda la paga y vámonos, todavía peor. Así que no tuvo el éxito esperado o el éxito que se esperaba, pero es una consola que tiene sí o sí porque es la primera de la historia. Porque es muy peculiar, no es una consola no de videojuegos a usanza. No, es una consola de videojuegos que es como un juego reunidos Hyperman, ¿cómo se llama? Reunidos de esos. Sí, de esos que venían a caja un montón de juegos. Sí, que tan pronto tienes aquí unas cartas para ir a tocar la parte del cuerpo que te toca tocar. Bueno, pues aquí toca la cabeza de la oreja del perro, esta toca la oreja de. Tócame el pecho, tócame las patas. Por eso, es que vienen 6 juegos integrados en la consola. Bueno, integrados no, son cartuchos, podéis echar para aquí alguno para que veáis. ¿Cartuchos? Son cartuchos, son tarjetas. ¿Es la placa directamente? Esta consola, hay que decir que no tiene ni procesador ni nada, son circuitos integrados, todo. Esos son cartuchos, son por interruptores, tú metes el juego, por interruptores detecta que tienes que poner una plantilla de estas que viene aquí, y entonces juegas según la plantilla. Algo. Vamos a enseñar más o menos un poco todo lo que trae. Esta es una consola completa que me ha costado muchos años encontrar una así que esté en este estado. Por ejemplo, aquí viene el manual. Un manual que parece... Un manual de la época. Porque... Un manual en condiciones, no como la mierda que ahora no viene nada. Con explicaciones bien puestas. Sí, con dibujitos, todo detallado. A ver si... Todo, cómo funciona cada juego. Según lo que te, el juego que el cartucho que pongas, cómo tienes que poner uno de los paneles que vais a ver ahora. Tened en cuenta que estamos en la década de los 70, son juegos muy básicos, porque es la primera consola, porque en aquella época los juegos eran arcades básicos, basiquísimos. Básicamente lo que ves es, son efectos de luz. Efectivamente. Punto. Aquí tienes una carta de... Mira, el servicio de reparación. Servicio de reparación. Y estas son las plantillas. Estas son las plantillas que te venían, mira, además encima ha venido una del puesto, por si acaso. Son las plantillas que te venían, pues según el juego que tenías, pues para jugar con ellas. Esta es para, mira, está sin abrir. Esto empezamos. Está precintado esto, básicamente. El juego de los estados, que este me acuerdo que era un juego que de hacer preguntas, tienes que señalizar el estado donde pasaba la cosa. Un juego de póker. Y luego están las plantillas que se ponen en la tele, que además filtros. Lo difícil son los filtros estos. Son filtros. Que lo difícil es encontrar que tenga los dos tamaños, porque había teles de 14 pulgadas y había teles más grandes. Y encontrar los dos tamaños de los filtros es complicado.
situaros un poco, sé que hay gente más joven viendo estas cosas en el canal, tenía una limitación de colores terrible, los gráficos por supuesto tenían una limitación terrible, esto era imposible de reproducirlo con lo que es la máquina, entonces sí. Lo que hacían que para simular los gráficos, digamos de los fondos sobre todo, donde estábamos jugando, un juego de esquí, por ejemplo. Se ponía eso en la televisión, la luz del tubo de la televisión salía y veíamos el movimiento a través del mapa, digamos. Era una manera de completar la experiencia porque se nos quedaba demasiado simple sí, para lo que podía hacer el aparato. En el juego de terror, para que veáis cómo era el juego de terror de la época, esto era la base que llevaba el juego de terror. Es una consola muy ingeniosa porque en ese momento lo que estaba establecido con muchísima solera eran los juegos de mesa clásicos, sí. De jugar en familia y le pegaba una vueltita de tuerca al asunto. Las preguntas del juego de los Estados Unidos. La tarjeta de registro. Importantísimo. Esto es lo más importante. Luego, como para los juegos de póker, pues te vienen fichitas de póker. Y luego, a lo que hablamos, la consola, que no le hemos enseñado todavía. Ah, bueno, también aquí vienen otras fichitas para otros juegos, vienen billetes para jugar a... Atención a esto. Viene el fajo entero y sin abrir, ¿eh? Sí, sí. Los billetes pues para jugar a Monopoly, me imagino, o algo así. Para el de póker. Jugar a juego de póker. Vienen sin abrir, ¿eh? Telita el estado de esto, de cómo está de bien. Sí. Luego, pues lo quedamos. La máquina. El sistema. Fijaos el tamaño. Aquí se introducen hasta los cartuchos. Aquí tienes el puerto de los mandos. Y aquí la velocidad de juego de cada uno y lo de centrar el puntero, porque es que en aquella época no os lo imagináis, pero es que el puntero está todo el rato. Son consolas muy tempranas y... Pues la primera. Tiene cosas que ya no se ven en los sistemas, que se vieron en los sistemas de 8 bits. Para lo grande que es, sorprende su ligero peso. No pesa nada, eso dentro no sé qué tendrá, habría que usar una foto en internet de cómo son las tripas. He visto la placa, pero... Tendrá muy poquita cosa. Funciona con 4 pilas. Cuatro pilas, que telita. Cuatro o seis. Seis pilas. Seis pilas. Perdón. Sí. Seis pilas. Vamos a ver. Que en la época también poder gastar seis pilas para diversión. Era una locura. Pues era una locura, porque las pilas no eran tampoco precisamente muy baratas y bueno. Pues... Se las pongo adelante. La pongo ahí. Y luego los mandos. Telita los mandos. Los cables de los mandos. Yo he flipado los cables de los mandos. ¿Cuántas mangueras de...? No, no, es que los cables de las consolas a día de hoy son más finos que estos. Sí, sí, este cable no tiene ni el transformador de una 360 o... Sí, sí. Atención a los mandos que son... Mandos son la leche. Aquí tienes el reset. Aquí tienes el horizontal y para moverte vertical. Punto. Ruletas. Y una cosa que también es muy característica de estas primeras consolas eran los acabados en madera. Sí, sí. En la época era de moda, ¿no? Los coches por dentro, que veíamos, los coches clásicos tenían madera, las cosas de dinero, las televisiones, las radios tenían madera, y pues las primeras consolas también tenían acabados en madera, por supuesto. Luego... la toma de la antena. La toma de antena, este es el cable de la antena, que... ¿Te quita? No vais a ver bien, porque los conectores son penosos, pero... Este es el transformador de la antena y esta es la pieza que hay que ponerle ahora a las teles de ahora para sintonizar bajo la antena. No te pides, no, si te ocurra poner el HDMI, ni RDA, ni RGB, ni otro de mirarle. No existía. Esto, hostia, tecnología punta de los 70. Y que decir que es una maravilla. Es una consola, eso es el inicio. Es el inicio de todo. Aquí empezó todo. De todos los sistemas que conocemos a día de hoy, sí. Son gracias a Ralph Baer. Que hicieron esta clase de inventos, ¿no? Porque esto de la época era un invento, no era una consola. Realmente, sí. Yo no sé cómo se vendería esto, ¿qué nombre le daban? O sea, Andavox Odyssey. Pero que, me imagino que sería juego electrónico o alguna cosa por el estilo, porque de hecho la palabra consola dudo mucho que saliera aquí, ¿no? No creo que eso sea algo más reciente, desde luego. Videojuego en televisión, sí, o sí, no sé. Juego de televisión o algo así. Pero es una rareza que como tal rareza además es, tiene un precio bastante elevado, si además en estos estados... Y que funcione es pura suerte, básicamente. Ahí, yo por eso llevo muchos años detrás de una. He tenido la suerte de que papá no me ha dejado una en casa, en buen estado, pero, ojito, porque es una consola muy cara y muy difícil de conseguir. Has tenido que portar muy bien, ¿no? Este año sí, eso, hombre, es el año perfecto. Habrá que preguntarle a papá, a ver. Yo me porto siempre bien.
Y nada más, chicos, que os quería mostrar esta rareza, esta consola que bueno, gente conocerá y otros muchos, ¿no? Así que os invitamos aquí debajo a la caja de comentarios a que hablemos de esta maravillosa Magna Box, de esta primera consola, de este primer sistema de entretenimiento en la televisión, ¿no? Y que... Hay que añadir que tiene también periféricos como una escopeta. Ya está, sacaremos un vídeo de periféricos, no de Magna Box, pero habrá que hacer un vídeo de periféricos, sí, curiosetes. Porque ese es muy curioso, porque es literalmente es una escopeta recortada que la enchufas a la consola. Pero tiene un precio también prohibitivo, porque está rodando entre 180 y 190 euros en periférico. Para que os hagáis una idea de qué precio puede rondar la consola. Y bueno, chicos, que lo he dicho, ¿no? Pues invitamos a dejar comentarios aquí debajo acerca de esta consola, la conocíais, no la conocíais, ¿qué os parece? ¿Tenéis una? ¿Sois los afortunados poseedores como dice, sí, de este gran sistema? Pero algún cliente ha venido aquí a decirme que me dejaba la suya para enseñarla. Pero dije, no te preocupes, que no me voy a venir arriba y algún día de estos consigo alguna. Y bueno, que hablemos un poquito, ¿no?, de este maravilloso sistema de la década de los 70. Y nada más, chicos, como siempre, pegadle al like por este pedazo de vídeo especial, que compartáis en las redes sociales, que nos ayuda muchísimo. Y dale, cualquier cosita, estamos en contacto. Nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, bye bye.